Del 19 al 23 de junio será la semana de celebración del 60 aniversario de la Escuela Sinaí en Pérez Celedón. Deporte, recreación y más forma parte de la agenda de actividades. El lunes 19 de junio, a partir de las 5:30 de la tarde, habrá partidos de fútbol sala. El martes 20 de junio se tendrá un show de variedades. El miércoles 21 de junio serán los partidos de voleibol y baloncesto. Mientras que el jueves 22 de junio será el baile generacional. El 19 tenemos partidos de fútbol sala. La idea es que se inscriban, que ahí mismo se hagan los equipos, que la familia nos acompañe, que la gente llegue y disfrute un rato. A partir de las 5:30 que vamos a tener estas actividades, el 20 tenemos un show de variedades, donde sea que vaya la gente que quiera, papá, mamá, que bailen, que hagan todo, y también porque es una fiesta en familia. El miércoles, que es el 21, ese día tenemos partidos de fútbol, ahí tenemos es voleibol y básquetbol. Ayer pasaron unos chicos del Liceo Sinaí, podemos en todo lo que quieran. O sea, si usted quiere, desde el lunes que es fútbol sala, el miércoles que es voleibol y básquetbol, hágale. Y si quieren el show de variedades, pues también. Uh-huh. El jueves tenemos un baile generacional, pero no es exclusivamente para los que se graduaron. Si quiere llevar a la esposa, la lleva, al esposo, al hijo. El acto de celebración se llevará a cabo el viernes 23 de junio a partir de las 10 de la mañana. Tenemos un acto cívico a las 10 de la mañana, donde hemos invitado personas que nos acompañen, como el señor director regional, el señor supervisor, personas de servicios administrativos y financieros, del departamento de asesorías pedagógicas, y también queremos que lleguen antiguos directores, antiguos docentes, porque Sinaí es un legado de muchas personas. No somos nosotros los que estamos ahorita, sino que Sinaí se creó a base del sueño de muchas personas, y en ese acto cívico, que es el 23 a las 10 de la mañana, queremos compartir con todas esas personas, porque qué bonito verlos, que ellos vean, digan, mira, antes era esto, ahora es esto, dejé huella, pasé, qué bonito. Como cuando yo estuve en una escuela por allá, y ahora paso y veo las palmeras en el águila, y yo digo, ay, yo lo sembré con los chiquillos míos, así, algo así. Entonces, es la idea, que ellos vayan y compartan con nosotros, y ya en la tarde tenemos un karaoke, un bingo con karaoke. Hemos tenido varios patrocinadores. Cabe indicar que durante esa semana se trabaja en la recopilación de historia e imágenes para el rincón que estarán mostrando. Lo que queremos es que los papás nos ayuden a recolectar historia. Entonces, durante el día los docentes van a destinar espacios para hablar de quiénes donaron los terrenos, quiénes fueron los primeros miembros de Junta de Educación. Entiendo que la escuela antes estaba en otro lote, como en una casa, ahí nos enseñaron unas fotos. Entonces, que la gente nos cuente eso, porque si bien es cierto, nosotros manejamos desde calidad de la educación mucho de la historia, no es que nosotros le contemos a los niños, es que los niños nos cuenten a nosotros. Ojalá que conozcan gente, que sea familia de esa gente que donó, y que vayan y nos enriquezcan a nosotros. Eso es lo que queremos. Hay compañeros buscando gente que ya es muy grande de los que donaron, para entrevistarlos y que vayan a la escuela y que nos cuenten cómo fue. Estamos con eso, con lo que es la historia también de los primeros docentes, primeros miembros de Junta de Educación. Esa gente que vio esa escuelita chiquitita y que tuvo un sueño y que creyó en que esto iba a ser posible, porque ya la 12 fue la primera, la Pedro estaba, la escuela 12 de marzo 1948, la escuela Pedro Pérez, y nació la escuela Sinaí también como una respuesta a la creciente población estudiantil de aquellos años, que había más chicos por familia. Entonces, la otra semana estamos enfocados en todo lo que es histórico, queremos que nos faciliten fotos los que tienen rotuladitas, que nos las pasen a la escuela. A este centro educativo asisten 418 estudiantes. Tenemos 9 aulas académicas, son 18 grupos, 411 estudiantes. Aparte de eso, tenemos 5 grupos de preescolar, que son 3 de transición, hay 2 de materno. Tenemos también lo que son las compañeras de educación especial, que son parte de la oferta educativa que tenemos. Tenemos dentro de esta oferta tenemos artes plásticas, música, educación física, tenemos inglés, las compañeras que dan las materias español, ciencias, matemáticas, estudios sociales. Entonces, es todo un equipo, entonces nos complementamos unos con otros y son 411 estudiantes, tenemos 168 estudiantes con beca de transporte también,
y con lo que es comedor estudiantil, que como todas las instituciones del país, pues, aunque DANEA nos da para 390, se cubre la totalidad de la matrícula que tiene la institución. La próxima semana la agenda será variada y para el disfrute de todos.